Yo quisiera hacer un llamamiento de manera especial a los hombres del ejército y en concreto a las bases de la Guardia Nacional, de la policía, de los cuarteles. Hermanos, son de nuestro mismo pueblo. Matan a sus mismos hermanos campesinos. Y ante una orden de matar que dé un hombre, debe de prevalecer la ley de Dios que dice no matar. Ningún soldado está obligado a obedecer una orden contra la ley de Dios. Una ley inmoral, nadie tiene que cumplirla. Ya es tiempo de que recuperen su conciencia y que obedezcan antes a su conciencia que a la orden del pecado. La Iglesia, defensora de los derechos de Dios, de la ley de Dios, de la dignidad humana, de la persona, no puede quedarse callada ante tanta abominación. Queremos que el gobierno tome en serio que de nada sirven las reformas si van teñidas con tanta sangre. En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno, en nombre de Dios, cese la represión. La beatificación y lo que hemos escuchado hoy es noticia, news, importantísimo. Pero lo más importante no es que va a haber una actividad llamada beatificación. Lo más importante es la realidad que está ahí. Y es lo que ha aparecido en la nota. Ahí salía Romero, Rutilio. Las gentes, no sé, viviendo junto a la vía del tren. Unas religiosas con ellas. Unos pobres de no sé dónde. Eso, en mi opinión, es lo que se va a decir que eso es bueno. Pues, evidentemente no se suele beatificar a todo un pueblo, ni a 50.000 personas, no. Pero ese es el asunto, ¿verdad? Eso es lo que da gloria a Dios. Eso es lo que nos puede humanizar. Ahora, dicho esto, viene el proceso. Y del proceso, sí, para mí es un poquito largo de explicar, o sea, de usar tiempo que no quisiera, para que hable Marta, para que hables tú. ¿Qué es un santo? Ahí pregunten a la gente, ustedes que hacen encuestas, ¿qué es un santo? Santa, bueno, algo dirá la gente, una cosa. ¿Cuándo empezó eso? ¿Cuándo empezó? ¿En el Nuevo Testamento a Jesús le llamaban santo? No, ¿cómo que no? Y a San Pedro tampoco, ¿verdad? Es decir, son cosas que la historia va, en este caso la historia de la Iglesia Católica, ha ido formulando que algunos seres humanos, en el caso de la Iglesia, cristianos y cristianas han sido muy buena gente, ¿verdad? Uh-huh. Y a esos, ¿cómo les han llamado? ¿Cómo que eran? Y un día les llamaron santos, sin meternos en muchos líos. ¿Y qué pasó? Cuando la gente exageraba un poquito, ¿verdad? Y al vecino de al lado, como era hechero mío, a ver si le hacen, si le llamamos santo. Entonces alguien dijo, hombre, no hay que exagerar. Y entonces se empezó a pensar pasar unos trámites y aprobarlos para que a ese se le pueda llamar oficialmente santo. Y así ha ocurrido. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que hasta hace poco, con la excepción del Papa Juan Pablo II, a muy poca gente se dijo que eran cristianos y cristianas excelsos. ¿Es eso verdad? Yo creo que no. ¿Sería un fracaso de Dios?
del Dios, Padre y Madre, Creador y Redentor, que solo 250 y tantos han sido cristianos y cristianas excelsas, ¿verdad? No hay más que mirar a nuestro mundo, ¿verdad? Yo digo, señoras del mercado, pues señoras del mercado, buseros, a veces lo que hacen, lo que hacemos, ¿verdad? La gente más sencilla, la gente más pobre, la gente que quiere vivir, que lucha por vivir, que deja aquí su familia y se va a Estados Unidos. Ojalá allí lo haga el bien y no haga trastadas, eso es otro asunto, ¿verdad? Esa gente que quiere ser como Dios los ha hecho, esos son para mí santos. Quizá pueda ser mujer, pueda ser laica. Nunca me preocupan tanto estos procesos jerárquicos de derecho canónico. Yo creo que John ha dicho esto, lo importante. El pueblo salvadoreño, mucha gente en todo el mundo ha sentido en una manera espontánea e inequívoco, Monseñor Romero fue buena gente. Y eso es la santidad ya, ¿no? Eso es previo. Por ejemplo, usted lo platicaba un poco también, padre, en el artículo que leí yo, que esto es mucho antes, el reconocimiento de la gente viene antes del sí, proceso de la iglesia. Sí, y ahora podemos ver qué son las complicaciones que aparecieron. Y esa cosa, yo creo, Monseñor Romero, es un poco complejo el asunto. ¿En qué sentido? Con Monseñor Romero, quizá también ya con Rutilio Grande, con Ignacio de la Coria, cada uno en su modo, irrumpió en la iglesia salvadoreña un nuevo modo de anunciar el evangelio y de denunciar el pecado. Antes, anunciar el evangelio, la salvación, fue algo de más allá. Y eso no fue un estorbo en este mundo concreto, real, con sus intereses, poderes políticos, militares, económicos. Y el nuevo modo de anunciar el evangelio fue que Dios quiere la vida para estos que son víctimas de una sociedad así configurada. Y eso en el mismo momento, cuando hablo así, que irrumpe el reino de Dios, que es la vida para los pobres y estos que están abajo, es el denuncio fuerte de eso que es pecado en este mundo. Y este pecado tiene nombre y apellido, porque tiene actores que están realizándolo. Y eso está estorbando los poderosos, esos que tienen las riendas en esta sociedad. Y por eso, en la Iglesia Católica misma, muchos no fueron de acuerdo con eso. Sus hermanos obispos en su momento no fueron de acuerdo con eso, con ese nuevo modo. Y eso tenía su historia. Muchos han dicho que él hace, no es un hombre de la Iglesia. Él hace política, pero es un gran malentendido, porque en este sentido Jesús ha hecho política, en verdad, diciendo que Dios es al lado de las víctimas, de los marginados, y aquí fuera un choque, ¿no?, entre diferentes concepciones, que es anunciar el evangelio, que es ser cristiano. Rutilio Grande, Aguilares, ve cómo los campesinos eran atropellados en el salario que cobraban, bueno, en las fincas de por allí. Tuvo una homilía, creo que fue el 2 de febrero de 1977, Rutilio Grande, donde dijo, entre otras cosas, queridos hermanos caínes. Sí, ahí está, escrito, publicado. La UCA lo hemos publicado muchas veces. Por 1,50 se puede comprar. Las tres homilías y comentarios. Bueno, queridos hermanos caínes, Rutilio Grande, que tiene una cara de bondad que es real. Era un hombre muy bondadoso. Pero cuando veía cómo la gente, y no se metía uno por uno y a juzgar sus últimas intenciones, eso se deja al Dios misterioso, ¿verdad? Ustedes son caínes. No les interesa a su hermano y hacer lo que hizo Caín, dar muerte por hambre y a veces. Y sin embargo, también les decía, queridos, que conste que yo les hablo a ustedes como hermano. Queridos hermanos Caín. Bueno, entonces, ese Rutilio Grande dice, ¿qué es ser cristiano? Ay, dice, es muy difícil ser católico en el país.
Si Jesús de Nazaret, y cito bastante bien de memoria, no creo, si Jesús de Nazaret bajase de Chalatenango, pasase por Aguilares, y, algunos lo apresarían y dirían, duro con él, ¿verdad? Acabemos con él, con Jesús de Nazaret. Entonces Rutilio Grande le estaba diciendo a sus gentes, ¿no? No se asusten de lo que está pasando. Él no dijo, no se asusten de lo que me va a pasar, lo que le pasó a él cinco semanas después, ¿no? A Jesús le pasó eso. ¿Y por qué le pasó a Jesús eso? Porque dijo la verdad. ¿Y por qué dijo, no solo anunció la buena noticia, terminaremos con eso que es lo positivo que debiera quedar, ¿verdad? Pero denunció el pecado. Y el pecado no es solo, bueno, pecados hay muchísimos y no nos vamos a meter en estas cosas. El pecado por antonomasia es dar muerte. Y el pecado y el camino normalmente para dar muerte suele ser el robar, el no pagar un salario justo. Yo creo que es justo, lo dice la Constitución, eso es otra historia, ¿verdad? Si con ese salario la gente se muere de hambre o enferma gravemente, o si a sus hijos no les puede llevar al médico porque no hay médico en la ciudad, ¿verdad? Entonces, lo que decía Rutilio Grande, se me va a la cabeza, lo que es pecado, eso tiene que ser denunciado y combatido. ¿Combatido cómo? ¿Con armas? No. Rutilio Grande jamás, ni la curia, por cierto, ni Romero, jamás en su vida vieron una pistola, eso ni se les ocurrió, aunque las mentiras que dijeron contra ellos es otro asunto, ¿verdad? No es luchar con armas, pero es luchar. En el cristianismo es lucha, y si me permiten, aunque me corten aquí, en 1977, el padre Arrupe, otro que a lo mejor le hacen santo y ojalá le haga, general de los jesuitas, llamó a los jesuitas de todo el mundo. Se juntaron 200 y pico, ¿no?, representantes, y dijo, ¿qué significa ser jesuita? Yo diría, ¿qué significa ser humano? ¿Qué significa ser cristiano y cristiana? Dice, reconocerse que uno es pecador, que lo hace mal, pero introducirse en la lucha crucial de nuestro tiempo. La palabra lucha, pero esto suena raro, claro que suena raro, pero en el 77 no sonaba raro, ni en el 68 en Medellín sonaba raro, lo que pasa es que hemos aguado esto bastante. Introducís en la lucha crucial. ¿Y cuál es la lucha crucial de nuestro tiempo? Decía a los jesuitas, a quien quiera escuchar. La lucha por la fe. La fe no es una cosa buena, bonita, agradable, o no. Pues la lucha por la fe y la lucha por la justicia, ¿verdad? Todo eso estaba en Rutilio Grande y lo mataron. Entonces, ahora vamos a Monseñor Romero y me callo. El día que mataron a Rutilio Grande, el 12 de marzo, fuimos allí los jesuitas que estábamos en la ciudad, fuimos a Aguilares, evidentemente. Y al poco tiempo llegó Monseñor Romero. Yo me quedé para esperarle, le di la mano, entró. Y ese día y en esos días, quizás podemos volver a eso, pero ahora no quiero. En esos días algo ocurrió en Monseñor Romero. Llámesele cambio radical, llámesele conversión, llámesele como quiera, que fue otro Monseñor Romero. Y hablaremos a lo largo de esto en que notamos muchos que era un gran hombre. Yo siento de tal manera que Monseñor Romero, desde sus inicios, obviamente fue un hombre honrado, honesto, buena gente, con mucha sensibilidad y sencillez. Pero obviamente fue educado en un esquema preconciliar de una teología convencional que tenía al principio problemas de reconocer lo nuevo que irrumpió con Medellín, con un nuevo modo de la iglesia latinoamericana que se da cuenta que este mundo está configurado por una gran injusticia. Él al principio tenía sus dificultades de recibir esto, pero con esa experiencia de Rutilio Grande, que ya fue un pionero de vivir un nuevo modo de hacer pastoral. De verdad, viviendo con la gente y sus aflicciones, concientando a la gente para reconocer su derecho de luchar por situaciones de vivir mucho más humanos. Y fueron amigos. Y Monseñor Romero, con todas las diferencias con Rutilio Grande, fue amigo de él. Y cuando mataron esta buena gente, esto le conmovió profundamente. Y
con eso comenzaba un cambio que yo conozco más de los frutos, que obviamente de ser un cristiano, que es un cristiano de la misericordia, de la compasión, pero él se daba cuenta que para ser cristiano tenemos que hacer que Jesús ha hecho. Quiere decir, no solamente obras de la misericordia, sino denunciar que provoca la miseria de estos pobres marginados. Y eso fue un cambio profundo, y eso, caminar en este camino de Jesús de Nazaret, eso le llevaba a este momento que él compartía la suerte de Jesús de Nazaret. También Jesús de Nazaret, por su sociedad, fue un peligroso, porque ha hecho visible el pecado de la jerarquía religiosa, el pecado del sistema político, y eso ha llevado a la cruz. Y en cierto sentido, Monseñor Romero se ha hecho un discípulo de Jesús en este sentido pleno, y se ha comenzado un camino que él siguió con gran fidelidad, y eso llevaba a su destino. Okay. Un Rutilio Grande, un Monseñor Romero, tenían el don genial de dar palabra al sufrimiento de la gente. Y no solamente en cualquier manera, la famosa expresión del pueblo crucificado. O cuando Monseñor Romero, en una de sus homilías más preciosas, dice a la comunidad de Apopa, afligida, en torturas, dice, Aguilares, perdonen. No, sí, ustedes son el divino traspasado. ¿Qué te hace con eso? Y eso es revolucionario en el sentido teológico. Ponen juntos el Cristo crucificado y el pueblo crucificados. No se puede ser cristiano, devoto de la cruz de Jesús, sin reconocer la cruz de nuestro Salvador en la cruz del pueblo crucificado. Y eso, en la actualización, no solamente es un recuerdo histórico. Fueron genial en dar palabras al sufrimiento de la gente en la quinta, en las taturas, en los tiempos de la guerra. Pero esto exige de nosotros que aquí y ahora vive la gente, en Popotlán, en el centro de San Salvador, en Lourdes, en donde sea, que reconocemos la presencia, reconocemos Jesús en esta gente que tiene que huir todos los días de sus casas, que tienen que esconder sus hijos que quieren reclutar las maras, que tenemos que poner, Ignacio Lecría dice una frase general en uno de sus textos, muchas veces nos han dicho, ya pasaba eso de los mártires, ya estamos en un otro paradigma. Eso para mí es muy barato, pero sí, es algo, hay que actualizar el legado de los mártires, pero ¿en qué sentido? Ignacio de la Coría dice, actualizar no es poner a la moda, al gusto del tiempo, okay. Actualizar es darle realidad aquí y ahora. Quiero decir, cuando celebramos Monseñor Romero, cuando celebramos los mártires Rutilio Grande, exige de nosotros este mismo valor. Primero tocar que él vive la gente. Ver, esto duele. En buen salvadoreño y austríaco, duele hasta los tuétanos de los huesos cuando vemos qué pasa la señora que viene con nosotros para cocinar, ¿no? Y que el hijo que masacraron, etcétera, etcétera. Ver eso y reconocer en eso el sufrimiento de Jesús, nuestro Salvador, eso es la tarea. ¿Qué nos diría a nosotros, por ejemplo, padre, a los jóvenes que no necesariamente vivimos, pero estamos inspirados o queremos, pues, hacer de nosotros el legado? Yo no tengo recetas, soy malo para eso, no sé. Tampoco soy bueno para decir las cosas en general, para que sean concretas. Yo lo que veo es preguntarnos, ¿sí? Ustedes pregunten, nosotros en las clases, ¿nos duele algo o no? ¿Y qué nos duele? Eso es lo primero.
¿Qué nos duele? Y que cada uno conteste, ¿verdad? No, es que no he sacado la beca para ir a Miami. Les duele eso. O me duele que no hay pista en la casa para llevar a mi hermano o al tierno a que le curen de no sé qué. ¿Qué les duele, verdad? Sí, empezamos por ahogar esa pregunta. Puede ser qué nos duele o lo del otro lado, qué nos hace felices, ¿verdad? Bueno, pues eso, que ya hemos ganado la Champions y que Cristiano ha metido más goles que Messi, sin saber cuántos millones consumen. O sea, preguntarse en serio. ¿Es eso fácil, difícil? No lo sé. Están los educadores a su nivel, ustedes a su nivel, nosotros, profesores de universidad, sacerdotes, a otro nivel. Preguntar en serio cuál es la realidad, cómo nos afecta la realidad, por lo menos la voluntad de dejarnos afectar por la realidad, por lo menos no dormir tranquilos, como no me he preguntado cómo me afecta la realidad, estoy muy bien. Eso es lo que yo decía. Y dicho esto de otra manera, presentar, y aquí viene pues lo de Romero de esos días, Rutilio y tantos otros, ¿no? Que, y ustedes sabrán, yo suelo hablar de las cocineras que han pasado por mi casa. Muchas, sí, pues es que han pasado por mi casa, las he visto. Bueno, y en otras. ¿Qué veo de bueno en la realidad? ¿Qué veo de bueno? No solo de placentero. Placentero puede ser una comida u otra cosa, ¿verdad? ¿Qué veo de bueno o no veo nada bueno en la realidad? ¿Me interesa Dios o no me interesa Dios? ¿Para qué meternos con Dios? Ser gente un poquito seria. Seria no quiere decir triste, no quiere decir sin sentido, no quiere decir nada de eso. Pero si estamos en un país donde nos ponen, a veces creo que hemos bajado al tercer lugar, por decirlo de una manera trágico, cómica, ¿verdad? Y a veces subimos al segundo, a veces al quinto, a veces no, de la violencia, ¿no? No, es que es una pandemia, es una epidemia, no sé qué. Bueno, y la curia decía... ¿Cuál es la materia que hay que enseñar en la universidad? La primera, la realidad nacional. En teología también, y en física también, y en literatura también. Lo que es real, estudiarlo desde un punto de vista teológico, literario, eso es otro asunto, como es obvio, ¿verdad? Estamos así en el país. Nos dice Monseñor Romero con cariño, ¿verdad? Por favor, miren a sus hermanos, ¿verdad? Uno de sus últimos, ¿sabe cómo predicó el día antes de que lo mataron? Que esa es otra historia, ¿verdad? En nombre de Dios, pues, en nombre de este sufrido pueblo, quizás le suene a muchos, espero, ¿verdad? A mí pero, sí. Pero en ese misma homilía, que fue, bueno, coincidió la víspera de que lo matasen de verdad, dijo, y durante la semana yo voy preparando mi homilía. No es que le habían preguntado, y dijo, cuando voy... Bueno, durante la semana, y voy viendo el sufrimiento de tanta gente, ¿verdad? Y la gente que me viene a mí, a la oficina, a decirme, Monseñor, me ha pasado esto y eso, durante la semana voy preparando mi homilía, y entonces el domingo que le tocaba a él echarla, le pido a Dios, pues qué, ¿verdad? Decir la verdad de esto, consolar a estas gentes que me... Es tan difícil consolar hoy. Primero, que se nos ocurra que podemos consolar y que debemos consolar. Si no siquiera se nos ocurre, y ahí vienen de nuevo los educadores y la televisión y los periódicos, a ver si somos gente de consolar, de compasión, etc., ¿no? Entonces, dicho esto, ya, pero hoy, ¿qué hay que hacer? Pues, Bella Curia decía, además de todo eso, buscar los proyectos económicos, políticos, que puedan... cambiar la estructura de este país, y eso le toca más a universidades, y aquí hay varias instituciones, ¿no? Pero lo otro que parece más sencillo, pero que toca a lo real, más real, pensar la compasión, pensar eso, pedir perdón a eso, si nos confesamos, confesémonos de eso, ¿verdad? Decir verdad, yo no sé sinceramente si la verdad, como dicen... los gringos, rare commodity, ¿verdad? Es algo que rara vez ocurre, que realmente la gente quiera decir verdad. No aquella verdad que obviamente ya está encaminada a qué. A que algo nos favorezca, ¿no? Es tan difícil
decir es que somos, antes se decía pecadores, ahora ya el lenguaje religioso ha desaparecido tanto, en buena parte con razón, pero en buena parte con grandes peligros y pérdida, ¿no? El convertirse. Yo sí creo que si algo nos diríamos, señor Romero, es conviértanse y van a ver qué bien les va en la vida, ¿verdad? ¿Qué ve la gente en Monseñor Romero? Pues, claro, probablemente no sabrán decirlo bien, bien para nosotros teóricos de universidad. Pero yo creo, voy a recordar, yo creo que en Monseñor Romero recuerdan a alguien que un día dijo, más importante que la misa, es gritar, basta la represión. Y una misa única. El nuncio le protestó, yo estaba presente en eso, pero no voy a seguir. El nuncio, los obispos, un desastre, ¿no? Una misa única. Hay valor ahora, hay voluntad para decir en este país, ya que sea, en esta diócesis, en otras, cada cual que vea, también los hermanos, separados tristemente la palabra, hermanos, los que cantan, los pentecostales, hay voluntad para decir, un día ponemos un gesto poderoso para decir, basta a la muerte. Hasta la muerte, nada más, y una manifestación que recorra, pues no lo sé si hay. Yo creo que cuando la gente vio que había esa voluntad, no que la misa única del 20 de marzo de 1977 calmaran todos los arrebatos del mal, un mes después mataron al segundo sacerdote, no es eso, pero si hay esa voluntad, la gente dice, aquí hay algo. Y donde esa voluntad no se ve, entonces yo creo que la gente ha visto, vio gestos poderosos en la, por decirlo, en la cuarta carta pastoral de Monseñor Romero. No sé si la gente se acuerda, los de mi generación, espero que se acuerden. Los otros no sé si saben si existe. ¿Por qué fue un gesto poderoso? Porque es del 6 de agosto de 1979 y escribió, la misión de la Iglesia en medio del país, la misión en medio del país. Y dice, el país está con violencia, con todo tal, tal. Por cierto, habla del diálogo como esperanza. Pero lo que una carta larga, pero larga. ¿No? Un mensaje de 7 páginas dicho con respeto y cariño, para si no tenemos otra cosa, ¿verdad? Pero una carta larga, pensada. Y ahí llamó, voy a citar nombres, a Yacuría, estaba allí, estaba Héctor Dada como economista para ver desde la economía, estaba Monseñor Rivera, los otros obispos ni soñar, escribieron lo contrario, ¿verdad? Y dice, voy a escribir una carta pastoral y les voy a hacer unas preguntas a ver qué piensan ustedes, la gente de las comunidades. Y les preguntaba cosas como esta, ¿cuál es para ustedes el pecado mayor que hay en el país? Díganlo, el que sea. Por cierto, que la respuesta era la injusticia. Bueno. Y preguntaba cosas, y preguntó, ¿qué piensa usted del señor Nuncio a la gente? ¿Qué piensa usted de la conferencia episcopal? ¿Qué piensa usted de su arzobispo, de él? Y yo recuerdo algunas de las respuestas, ¿verdad? Por cierto, ya que menciono lo de él, el 90%, si no estoy mal, dijo que estaban muy contentos con su arzobispo. Y 10% dijo que no. ¿A dónde voy? Eso era un gesto poderoso. La gente ni se acuerda que hubo carta pastoral, ni que hubo encuesta, ni que hubo nada. Pero que esto iba en serio, ¿verdad? Iba en serio. Otras cosas que hizo él desde el principio, pues tuvo el modo, no es que se lo propusiese, aglutinó a la gente. Diocesanos, religiosos, religiosas, laicos y laicas, ¿verdad? Nos juntamos bastante. ¿Cómo es posible, o sea, volver esto en términos de que de verdad pueda aglutinar fuerzas de todo tipo de sectores, ahí político, religioso, y que realmente se pueda hacer algo que se vuelva concreto en el tema de una solución o una ruta que sea real y que además sea sostenible y respetada por todos los actores que se comprometan? Yo creo, si quieres, sí. Un punto es acabar con la palabrería, cuando recordamos ahora la campaña electoral, ¿no? Cuando recordamos muchas homilías que son vacíos de realidad, la teología, las ciencias, yo creo todos tenemos que hacer un esfuerzo de ser honestos y verdaderos, de hablar de la realidad y de tocar cosas reales, que de verdad
da muerte a la gente aquí ahora en El Salvador. Hacerlo visible. Va a pasar también que no vamos a ser amigos de todos, ¿no? Porque va a ser visibles los mecanismos de El Salvador que provocan la muerte. Y es mucho demasiado barato las maras. Es una cosa mucho más compleja. Pero que como pastores de la iglesia, sea que, de qué confesión, en sus homilías, en vez de hablar de cosas de las nubes piadosas, hablan de la realidad y de la palabra del Evangelio en esa realidad. Okay. Que los políticos tocan la realidad y no sus intereses. Para mí es un juego obsceno con la vida del pueblo, cuando los unos quieren decir, la violencia no es así tremenda, es percepción, y los otros exageran para ganar. Cada quien tiene su punto de vista. Eso es un juego cínico con la vida de la gente. Bueno, yo antes he hablado de conversión. Yo creo que la gente algo entiende. Por lo menos los que entienden saben de qué hablo. Y los que quiero decir ahora, cuando estamos en medio de violencia, arriesgar algo. El que no quiere arriesgar. Yo no digo que vamos a salir a la calle a ver si nos pegan un tiro o este o el otro. No. Pero si no hay esa conciencia de que para conseguir algo hay que arriesgar algo, ejemplo de eso, el primero, Jesús de Nazaret, arriesgó, se fue a Jerusalén, al templo, y allí les echó unas andanadas terribles a los sumos sacerdotes de aquel tiempo. Ejemplo más cercano a nosotros, Monseñor Romero. Pero esto es así, por lo menos en mí, no quiero que sea palabra. Y lo que sí quiero decir es que el riesgo, claro, se puede decir también usando palabra, es que viene la resurrección, que es lo que dijo Monseñor Romero, si me matan resucitaré. Esa es la esperanza que uno puede tener, otros no, ¿verdad? Pero que no hay esperanza si no se acepta con sencillez el riesgo. Para mí, de las cosas peores que está pasando, en mucha ideología, ya lo he dicho, es lo light. A ver cómo hacemos para ganar la Champions sin que nos cueste algo, ¿verdad? Sin que tengamos que poner algo nuestro. Y lo último de Romero es que con esa cruz y con ese riesgo se vive más feliz. Más feliz. Monseñor Romero dijo, yo lo he puesto en la capilla de la UCA, con este pueblo no cuesta ser buen pastor.